Hey, muy buenas YouTube, aquí Soki comentando y hoy por fin os traigo la primera parte de la guía de Callout. Sé que dije que iba a hacer todas juntas, pero bueno, voy a hacerla en tres partes, de tres mapas cada una. Y en este caso vamos a empezar con Slums, Standoff y Raid, que son los mapas que más se juegan en los tres modos de juego, tanto capturar la bandera, buscar y destruir y punto caliente, ¿no? Así que bueno, estáis viendo en pantalla el mapa de Slums y vamos a empezar con el. Recordar que esto es para competitivo, pero también os puede servir para públicas, no hay ningún problema, ¿vale? Así que bueno, espero que os guste y vamos a empezar con ello. En primer lugar tenemos la parte del slum, que sería la parte central del mapa. Al lado tenemos la parte de la placa. Luego tenemos la parte del roto, que es por donde varios jugadores suelen saltar, así que es una parte muy importante. La parte de las tumbas, que conecta el medio con la parte de los jeeps. Tenemos la parte de la casa azul, casa electrónica. La parte de los containers. Tenemos al lado el coche de policía, también un spot muy importante para tomar la bandera. Luego tenemos el cubo, que es también un spot muy importante para buscar y destruir, y la parte del arco. Y bueno, a través de la parte del arco tenemos unas escaleras que nos llevan a la parte del punto del container, ¿vale? Sería el punto caliente del container, y la zona ideal para defender este punto sería cubrir el respawn de la zona del muro, esa es la zona del muro. Y también es importante el tema de los arcos porque es el respawn de tomar la bandera. Aquí tenemos la zona de jeeps que os hablaba antes, con el punto caliente de las chapas. El respawn importante en este mapa son las lavadoras, aquí las tenemos. Luego tenemos la parte de la furgoneta azul, que es un spot también muy importante. La parte de fuente, que sirve para aguantar el respawn también. Parte de jardín, que conecta pues el punto caliente siguiente con la parte de fuente. Aquí tenemos la zona de la furgoneta blanca y la furgoneta roja. Y ya pasamos a la parte del taller o el garaje, esta es la zona del coche. Y aquí tenemos la puerta principal, ¿no? Ahí está, aquí tienes la puerta principal, la zona principal donde se suele esconder la gente. Vamos allá con el mapa de Standoff en esta ocasión. Como os he dicho, se juegan los tres modos de juego, así que son callouts comunes para todos ellos. En primer lugar es el jardín, se divide en dos partes. Nosotros lo dividimos en la fuente, que sería esta parte, y la zona de las cajas, que también es un spot muy importante. Pasamos por aquí a la zona del hotel, y la zona del superior del hotel tiene un nombre especial que se llama literas, por esas camas que hay ahí arriba, ¿no? Esas literas. Así que también es una zona muy importante del mapa, que permite controlar todo el mapa. La zona de furgoneta azul también es un spot muy importante para buscar y destruir, porque si tú la bomba. Aquí tenemos la parte del portal. Vamos por aquí por la L o roto. Nosotros los hemos llamado roto. Aquí tenemos el bronce y junto al bronce o estatua el tanque o rotonda también, que se suele llamar. Aquí tenemos el otro tanque. Pasamos a la zona de los kebabs, zona de kebab. Tenemos el jardín trasero en la zona de los kebabs, el jardín de los kebabs. Y bueno, también tenemos al lado las pajas con la furgoneta azul, una de las furgonetas azules. Por aquí vamos por la zona del tractor, muy importante esta zona para tomar la bandera. La zona de cocina, y en la parte superior de cocina tenemos el dormitorio, que sería un hardpoint. Así que bueno, también tenemos para acceder a este hardpoint la zona del tejado de la casa. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a la zona de la gasolinera. Veis como por aquí se entra a la zona de la gasolinera, respawn muy importante en punto caliente. Zona de los cubos para tapar en mayor parte el hotel y la zona de gasolinera. Aquí tenemos la zona de las cajas con su furgoneta azul también. Zona de supermercado, que es un punto caliente también. Aquí tenemos la zona de la caja, la única caja que se cubre a la derecha para que no entren al hardpoint. Y aquí tenemos la parte superior de supermercado, que bueno, podéis llamarla top si queréis de supermercado. Nosotros lo llamamos supermercado arriba. Aquí tenemos la zona del establo y por detrás del establo tenemos el pasillo que nos lleva al siguiente punto caliente, que estaría aquí arriba. Tenemos la zona del almacén, ¿vale? Esta veis como estoy enseñando la gasolinera. Aquí tenemos la zona del almacén y bueno, se puede subir también por la ventana de arriba, por el top, por el container ese que os he enseñado. Y aquí tendríamos la parte superior, ¿no? El top. Vamos en último lugar con el mapa de Raid. Estáis viendo la zona de rojo en global, ¿vale? Zona global. Aquí tenemos la furgoneta azul, tenemos los head glitches, es el más importante en concreto, ya que es el que más gente suele poner. Furgoneta blanca, esta es la parte superior, el top de rojo, que también es algo importante. Aquí tenemos la zona de lavadoras o lavandería. Aquí el bordillo de la lavandería, que también es muy importante. Zona de escaleras, head glitch y la roca, ¿vale? Que también es súper importante para cubrir el hardpoint y buscar y destruir. Ferrari, que esté en buscar y destruir no está, pero bueno, yo lo pongo en punto caliente, sería la bomba. Acabáis de ver la zona de columnas, esta es la parte de arte o casa roja o alfombra. Este es el top de alfombra o de arte o de la casa roja. Por aquí tenemos la cuesta que nos lleva a la parte del gimnasio, que tendremos luego. Aquí tenemos la roca, que está situada detrás del jardín, ¿vale? Es un sitio importantillo también. Este sí que es importante, el head glitch del árbol, cosa importante. Aquí tenéis las obras, también un sitio muy importante, zona de obras. Aquí tenéis la zona de cocina. Y bueno, al otro lado de la zona de cocina, que este es un punto caliente, está la zona de dinero o el LVP, ¿vale? Se llama el LVP por la pasta, por el dinero. Y bueno, aquí tenemos la zona del medio o árbol, nosotros llamamos medio para no liarnos. Zona de oro o escaleras dobles, básicamente. Zona de amarillo, zona de piscina, en concreto tengo que destacaros el jacuzzi.
Y también tengo que destacaros la zona del chiringuito, importante en buscar y destruir también, el top o del dormitorio, o cristalera, también se suele llamar cristalera. Aquí tenemos la zona del ventilador, pasando ya al siguiente punto caliente, tenemos aquí la zona de escalera del medio de amarillo, tenemos el coche azul, también fundamental, tenemos la zona de gimnasio, que es la entrada del punto caliente, y este punto caliente vamos a dividirlo en dos partes, que sería el garaje, aunque esto sería el coche, furgoneta azul, ¿vale? Esto sería un garaje en global, y aquí tenemos los Ferraris. Estas dos partes son las más fundamentales de este punto caliente. Y bueno, vamos a pasar ya a la última parte, que sería la zona de básquet, baloncesto. Dentro, esa casita pequeña que tenemos es la vestuarios, que se suele ocultar la gente para esquivar rachas. Y por último, las escaleras que acceden a este punto caliente, ¿no? Las escaleras de arriba. Así que bueno, sin más, chavales, espero que os haya gustado esta guía de Callouts. Sé que exactamente no son los mismos nombres, ¿vale? Que dan otros clanes, otros equipos. Os digo los que utilizamos nosotros en mayor medida. Y bueno, puede que me deje alguno, creo que no, ¿vale? Creo que he dicho los más importantes. Y sin más, ¿vale? Dentro de unos días subiré otros tres. No quería hacer el vídeo demasiado largo, demasiado pesado. Espero que este vídeo os ayude tanto para competitivos sobre todo como para partidas públicas, para hablar con vuestros compañeros, ya que la comunicación es fundamental. Y sin más, chavales, os espero a las 10 en el streaming de la LVP. Os dejaré en la descripción el enlace. Recordad, meteros a las 10, ¿vale? Para verme jugar con Method contra Jace y Abel y otros cuatro chavales que van a participar. Y además podréis, bueno, van a sortear un DLC, ¿vale? De Vengeance para los de Xbox, así que estar atentos al Twitter mío y al streaming, aunque como ya os digo, en cuanto empiece os aviso. Y sin más, chavales, espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo, si os ha servido y valoráis el esfuerzo, pues dejad un me gusta, favoritos y suscribirse para más. Adiós.